organizaciones civiles, grupos universitarios, que pueden ayudarla mucho en su gestión, y así como también vengo recibiendo el apoyo en esto de trata de personas. Ministra, felicitarla porque casi nadie se ha acordado de la población más vulnerable, sobre todo de los adultos mayores, una población que debe merecer todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto, sobre todo y en especial aquellos que han trabajado toda su vida de manera dependiente y que nuestro gobierno se está acordando al fin de ellos, bueno, a través de otro ministerio con Pensión 65. Comunicarle que, por ejemplo, ya hay regiones y dentro de ellas Tacna tiene a los adultos mayores muy bien organizados, registrados públicamente, se agrupan semanalmente, realizan, participan, realizan eventos constantemente. Invitarla a mi región para lanzar este plan o para dar a conocer a los adultos mayores, que va a tener muy buena acogida en esta región. Por otro lado, sí es preocupante lo que viene sucediendo en los SEMS, pero nuestro compromiso como comisión también debe ser, y como en especial la participación de las mujeres parlamentarias, visitar los SEMS en cada región y apoyarla, porque cada región tiene una realidad diferente. Entonces, cada región también debe manejar una estrategia diferente. En eso va a tener todo nuestro apoyo para continuar mejorando y fortaleciendo los SEMS, además de que se debería de pedir una mujer policía en cada establecimiento de la Policía Nacional del Perú. La mujer policía capta mejor que nadie cuando hay a veces hechos que no se quieren denunciar, o cuando una mujer no va a denunciar, la mujer policía sí tiene esa posibilidad, esa capacidad de captar cuando hay hechos más graves. Ministra, queremos incidir en este tema de la lucha frontal como gobierno contra la trata de personas. A medida que voy investigando más, a medida que voy profundizando más el tema, voy descubriendo una realidad tan cruda, de verdad, que a veces involucra a los propios padres de familia que consienten una situación alarmante. Es necesario, ministra, y esto lo he podido observar también en otros países, y ojalá podamos hacer un trabajo en conjunto con el grupo y con la comisión para tener publicidad en los diferentes espacios públicos, aeropuertos, terrapuertos, en todas las entidades públicas, en los mismos centros de emergencia mujer, para difundir más sobre este delito, ¿no? Afiches, espacios, videos, aprovechar los espacios públicos que existen, por ejemplo, en nuestro aeropuerto internacional. Ojalá podamos hacer y buscar un mecanismo para hacer un trabajo coordinado y conjunto con el grupo, y de sí tenga todo nuestro apoyo. Estamos trabajando bastante en el tema de prevención y cuente con nuestro apoyo, y también invitarla a todos los eventos que estamos organizando. Muchísimas gracias.